¿Qué hacía? Que va, hola, soy Berenice y últimamente soy una adicta a los dramas. Últimamente, mentirosa. ¿Lo querrás decir hace más de 6 meses? ¡Pendeja! Metida todo el día con esos chinos. Como ven, esta pendeja vio tanta cantidad de estas novelas de chinos que ahora les va a recomendar. Bueno, basta. ¿Qué es un drama o dorama? Es una novela coreana. También puede haber china o japonesa, pero en este caso voy a hablar de las coreanas porque los dramas que voy a recomendar son todos coreanos. Yo voy a ir en el orden en el que vi los siguientes dramas que voy a mencionar. Así saben en qué orden también me los vi. Bien, también quiero destacar que voy a explicar los dramas, el trama en general. No me voy a meter mucho. Así que si me olvido de algo importante o de algo que realmente marca la historia, lo siento, es que... La cosa es así, si captaste la atención en uno de los dramas que mencioné, buscas información o directamente qué es lo adecuado, ir a verlo. Bien, comúnmente los dramas coreanos duran 1 hora cada capítulo y la cantidad de capítulos varía. Pueden ser 16, que muchos constan de esa cantidad, o pueden ser 20 o 21, 25... 26, más de eso no. Últimamente se está usando la modalidad de que duren media hora porque, según algo que escuché, como los coreanos tienen una carga horaria muy pesada, tienen más rating. Yo prefiero que duren media hora. Bien, mi primer drama fue The Heirs. Que sí, todas le decimos The Heirs, lo cual está mal, pero estoy haciendo un video. No puedo andar diciendo eso si voy a ser una futura traductora. Sí, The Heirs, o en español, Los Herederos, es el primer drama que vi. Es una historia en la que se destaca bastante la diferencia de las clases sociales. Se trata de una chica muy humilde, de bajo perfil, que está en una situación económica muy complicada y vive con la madre. Decide ir a Estados Unidos para llevarle dinero a su hermana, quien se iba a casar, supuestamente. Y allí es donde conoce a este chico, Lee Min-ho, un actorazo. Lo van a encontrar en muchísimos dramas, es uno de los opas más famosos de Corea. Y bueno, él es un heredero de una familia muy rica y se enamoran. Y cuando el padre se entera de esto, no quiere saber nada y ahí empiezan los problemas. Y bueno, repito, muy en general. En mi opinión, si no fuese por este drama, yo no hubiese empezado a ver dramas. Me encantó, lo amé y disfruté cada capítulo. Me pareció súper romántico. Es muy cursi, pero muy lindo. Lloré... En realidad yo lloro con casi todos. Y por favor, yo creo que 100 veces deben pasar el tema Love is the moment. Si ven ese drama les advierto, no van a parar de escuchar ese tema. Literal, están comiendo Love is the moment. Se están besando Love is the moment. Están llorando Love is the moment. Se están mirando Love is the moment. Igual es como que cuando lo terminas te quedas con el tema. No voy a dar un puntaje para cada drama, pero voy a decir que es muy bueno. El segundo drama que vi se llama You're Beautiful, Eres Hermosa. Sí, lo vi porque actúa ella, Park Jin-hye, o Jin-hye, bueno, como se diga. No es muy bueno. No es muy bueno, es de comedia, pero no lo sé, es tan antiguo que a lo mejor no agrada tanto verlo, ¿no? Porque lo ves cuadrado, la calidad no es muy buena, pero dejando eso de lado, es afable, zafa. Pero estuvo bueno, o sea, yo hubo muchas partes que me reí. Se trata de una chica que es una monja. Hace pasar por un chico que pertenece a una banda, ya que este mismo hace falta en la banda. Entonces ella le hace el favor al manager, pero no lo saben el resto de los integrantes. Entonces ella tiene que pasar desapercibida sin que la descubran. Tercer drama, My Love from the Start.
es uno de mis dramas favoritos. 10 de 10. Se trata de un chico que es un extraterrestre. No se vayan, realmente considérenlo. Básicamente él viene hace mucho, mucho daño a la Tierra y se enamora de una chica. No lo voy a decir muy específico. Voy a decirlo muy así en general. Se enamora de una chica. Su nave se avería. Por lo tanto no puede volver a su planeta. Entonces tiene que pasar una eternidad, un montón de años en la Tierra hasta que lo vuelvan a buscar, hasta que su nave funcione, no me acuerdo bien cómo era, hasta que pueda volver. Entonces, en todo ese tiempo que pasa, él no envejece, él es inmortal. Hasta que encuentra a una chica que le hace acordar mucho a esa chica del pasado y se vuelve a enamorar. Hasta acá lo dejo, no cuento más. Amé este drama, me hizo sentir todos los feelings. Es genial y alto opa. Y en este drama no van a parar de escuchar. You want my destiny. Sinceramente, hasta el día de hoy escucho OSTs, es decir, las musicalizaciones de los dramas. Cuarto drama, Boys Over Flowers. Un drama muy mencionado, demasiado recomendado. A cada recomendación de dramas que vaya, siempre va a aparecer. Honestamente, no me pareció muy bueno. Estuvo bueno, pero no es algo que yo diga, ¡me encantó! Así como el que acabé de mencionar antes. Está bueno, lo recomiendo. Es sobre una chica. También de bajo perfil, que va a una escuela en donde están estos chicos pijos, estos chicos caretas, fresas, que se dice en México también así, que básicamente también son de dinero. Y bueno, él de alguna forma se enamora de esta chica y bueno, en realidad no dije absolutamente nada. Es que es simplemente eso, ese drama. Tiene mucho bullying. Si es una chica, es una chica que sufre bullying, pero me encanta porque es como que a ella no le importa nada, ella sigue adelante. Pero van sucediendo conflictos. Algunas situaciones, ahora que me acuerdo, eran bastante fuertes. Era como, ¡ay, qué hijos de mí! O sea, te daba ganas de reputearlos a todos porque era un bullying tremendo en ese drama. Bien. Siguiente, agárrense con el drama que voy a mencionar, Moon Lovers Scarlet Heart Rio. La actriz principal es IU y trabaja también Baekhyun, que es integrante del grupo de K-pop EXO. Así que si sos una EXO, de seguro viste el drama. Y si te gusta EXO, no sé qué estás esperando porque es un pedazo de drama. Les cuento, yo cuando lo empecé a ver me pareció aburrido, no veía la hora de terminarlo. Pero cuando llegó el desenlace y los últimos capítulos y terminó, dije, qué pedazo de drama que acabo de ver. Cuando lo terminé, fue como que lo amé, me encantó. Alerta, es mucho sufrimiento. Si te gusta sufrir, este drama es para vos. Realmente es muy triste, muy romántico, pero vuelvo a decirlo, muy triste. Se basa en la era de Goryeo, una era muy antigua de allá de Asia. Es muy original la trama. Se trata de una chica que mágicamente viaja al pasado y aparece en esta era, ¿sí? En donde se encuentran los príncipes, todo eso. Ella se enamora, pasa muchos conflictos. Está buenísima. Prepárense los pañuelos porque van a llorar como locas. Pinocho. Bien, trabaja el famosísimo Lee Jong-suk, o como se diga. Lo cuento muy en general. Se trata de este chico que pierde a su familia. Y respecto a lo que pasó a este accidente, los periodistas vieron cómo es. Arman un revuelo, dicen cualquier cosa. Andaban diciendo que su padre, que era bombero, tenía la culpa sobre este accidente, esta situación. Entonces este chico, a raíz de esto, creció su odio ante los periodistas y estaba cansado de estas mentiras que creaban los periodistas, así que decidió convertirse en un periodista, pero de los buenos. Uno que diga la verdad y no invente disparates, cosas para obtener más audiencia. Bueno, y resulta que este chico se enamora de esta chica, quien resulta ser la hija
de esa periodista que armó tal revuelo. Y bueno, comienzan a suceder cosas. While you were sleeping, mientras dormías. Es muy nueva y muy buena. Bien, esta historia se trata de esta chica que tiene sueños los cuales se vuelven realidad. ¿Qué pasa? Ella no es la única a la que le sucede esto. También le sucede a él, Lee Jong-suk, que él es un fiscal. Y por lo tanto, como fiscal, tienen que ver en toda esta onda policial, como ven el futuro, por así decirlo. Sí, es que es claramente eso. Tratan de salvar a la gente en muchas situaciones. Y después aparece un policía que es la tercera persona que también tiene sueños que se hacen realidad. Y ese policía, ¡qué opa! Muy bueno el drama. Igual no me terminó de convencer del todo, pero estuvo bueno. Otro drama, Secret Garden. Esta es una comedia muy buena. Es un drama que vos decís al principio y no pasa nada hasta que llegas al capítulo 5. Esta es una recomendación que quiero dar. Se tienen que ver 5 capítulos por lo menos para decir me gusta o no me gusta, lo sigo viendo o no lo sigo viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a algunos dramas les cuesta llegar a la trama, ¿no? De lo que se va a tratar todo el drama. Este drama se trata de una chica que es una actriz, un doble, ¿no? Una actriz de escenas peligrosas, más humilde, ¿no? Y después está este hombre que es un presidente de un departamento, así como Falabella, un departamento de tiendas. Y se conocen. No, uno y el otro son muy diferentes, pero resulta que mágicamente sus cuerpos intercambian y van a tener que lidiar con esto. ¿Qué fue eso? O sea, hablando de cambiar cuerpos, una ardilla cambió el cuerpo conmigo. ¿Qué le pasó, amigos? Discúlpenme, solo dura unos momentos. No sé qué le pasó a la cámara, porque esto no es parte de la edición. No sé qué le pasó, pero ahora sigo con el video. Vale, vale, beer, right, cherry, boom. Yo no me olvido más la parte del sauna, ¿no? Cuando van a, pero la parte del sauna, ¿no? Y como les dije, hasta el quinto capítulo no pasa nada, porque explican la historia de uno, la historia del otro, pero créanme que vale la pena. Otro drama, si te gusta lo muy cursi, así como, y la música, te recomiendo Heartstrings. Este drama me gustó, pero se hacía muy chicloso y lo alargaron al pepe. Bien, básicamente ella toca música tradicional, ¿no? De ahí de Corea, que es lo que la obliga a su abuelo, con un instrumento muy raro que no me acuerdo cómo, no es así, se toca así, que no me acuerdo cómo se llama, ahora lo dejo una fotito y un nombre. Y él toca la guitarra eléctrica y toca en una banda de rock, que por cierto existe esa banda, se llama así, en Blue. Bueno, y resulta que pese a sus diferencias se terminan enamorando. Y bueno, como les dije, es muy cursi, pero está bueno. Otro drama, Goblin. Creo que es mi favorito, creo que sí. Es uno de los mejores dramas que van a encontrar. Una historia tremenda, actores espectaculares, tiene comedia, tiene romance, tiene eso que te atrapa. Bien, este magnífico drama se trata de un hombre de una era muy antigua que por desobedecer órdenes obtiene una maldición. Esta maldición consta de una espada atravesada por su pecho, la cual no le permite morir hasta que su amada se la quite, porque es la única persona que puede ver la espada. Bueno, pasan los años y miles de años, como My Love from the Start, y el tipo sigue igual, ¿sí? Hasta que conoce a esta chica de la que se enamora. ¿Será esa la chica? No lo sé, ahí lo dejo. También hay un dios de la muerte, pero bueno, o sea, yo lo expliqué así en general. Si me faltaron algunas cosas, déjenlo en los comentarios. Otro drama, si te gusta BTS, te gustaría ver a V o Taeyang actuar. Este drama se llama Haram. Este drama o te gusta o no te gusta. A mí me gustó. Bien, esto lo voy a decir muy en general porque es bastante complejo. Se basa en una historia antigua, en la era de Silla. Se trata en que la reina está en busca de protectores para el siguiente rey, es decir, su hijo, es decir, el príncipe. Entonces se forma este grupo llamado Haram, hombres de las flores, algo así era, no sé. Haram es un grupo de hombres bellos que su trabajo es proteger al siguiente rey, es decir, el hijo de la reina actual, que es el príncipe. La reina, para proteger a su hijo, decide que su cara
no sea reconocida por el pueblo. Por lo tanto, no sé, o sea, es muy complejo, es mucho lío. Bueno, resulta que este príncipe se enamora de una chica, de la cual también se enamora otro chico que es el protagonista, uno de los protagonistas, y se arman los revuelos. No puedo contar más nada, o sea, muy así en general. Está buena, mírenla. Otro drama, Andante. Este drama es súper, súper nuevo. Y si les gusta EXO, también deben verlo porque trabaja Kai. Es el drama más melancólico que vi. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, vos lo empezás a ver y decís, ¿qué? Estupidez, qué tontería, pero termina tremendo. Está bueno, pero igual, este drama o te gusta o no te gusta. No es tan tan bueno, pero está aprobado. I'm Not a Robot. La terminé ayer y la super recomiendo. Super nuevo, recién salido del horno, ya está concluido. Es genial, espectacular, muy gracioso, muy romántico, muy buenos actores. Y muy buena historia y original. Se trata de este chico, este protagonista, muy lindo, que tiene una enfermedad, la cual es la siguiente: es alérgico a los humanos. Por lo tanto, decide aceptar un proyecto de unos científicos, que son el grupo de Santa María. Este me lo sé muy bien porque me lo acabé de ver. Los otros los conté muy en general porque los vi hace mucho, así que perdón. ¿Qué pasa? El líder de estos científicos hizo una robot con la misma cara de su ex. Resulta que esa ex de él está en busca de dinero, entonces por casualidades de esas de la vida, él le pide el favor de que se haga pasar por la robot. ¿Por qué? Porque la robot se descompuso, necesitaba un repuesto que era difícil de conseguir, entonces hasta que se consiguiera, ella hacía de robot. ¿Qué pasa? Quería ver qué onda era tener a un robot que se sentía, se veía totalmente como un humano. Y acá empieza lo divertido, ella se hace pasar por robot, pero él no se da cuenta y bueno, empieza a pasar de todo. Es muy bueno, lo recomiendo. Bueno, hasta acá dejo, me parece que se me alargó un poquito, pero bueno, es que no puedo andar explicando muy así nomás. Espero que les haya gustado el video y que les haya ayudado, que los haya ayudado a chicos que también ven dramas. Déjenme en los comentarios cuáles son sus dramas favoritos, que también pueden ayudar a personas que están buscando nuevos dramas. Así que nada, esto fue todo. ¡Año!